Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos esta noche como todas las noches de hoy, viernes 19 de febrero, al rezo de la coronilla de los imposibles a San José. Queremos invitarlos a que nos ayuden compartiendo esta transmisión en sus grupos de WhatsApp, de Facebook, con sus contactos, con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Les invitamos entonces a que iniciemos la coronilla de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo poderoso, ven Espíritu Santo amoroso, ven Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo. Únenos a San José y a nuestra mamá poderosísima, para que unidos a sus corazones podamos entregarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Danos la gracia de orar cada día con más amor, con más fe y con más esperanza. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Santísima Trinidad, por todas las gracias que tú le has concedido a San José. Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarlo y respetarlo, como nuestro Padre acá en la tierra. Amén. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Oramos en esta primera petición pidiendo a San José por nuestra iglesia, por el Papa y sacerdotes. Oramos por el incremento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por nuestra conversión, por nuestro crecimiento en el amor a la Eucaristía y a los sacramentos. Oramos en un momento pidiendo nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Por el casto corazón de San José. Ruega por nosotros. Como lo hemos venido haciendo estas noches, vamos a ver en esta segunda petición.
por todas las familias, por las necesidades e intenciones de las familias que están presentes en este momento. Luego de ese momento de oración pedimos nuestro imposible a ser posible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto de amor por tu vida? Puro y casto corazón de San José. Ruega por nosotros. Te invito a que en esta tercera petición también encomendemos desde nuestro corazón las personas que padecen de algún una enfermedad, los que tienen COVID, quienes están internados en una clínica. Pidamos juntos en un momento con las personas que pasan necesidades de salud, ya sea porque tienen COVID o porque tienen otras enfermedades. Luego de esto oramos pidiendo nuestro imposible hacernos. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor te muriera? Por el casto corazón de San José. Ruega por nosotros.
Oh amado San José, haz crecer en mí la fe, en ella buscaré la esperanza y la caridad. Oramos en esta cuarta petición, como lo hemos venido haciendo durante esta semana. En un momento dedicamos nuestras intenciones y peticiones por quienes en este momento en el chat dejan sus intenciones de necesidades de trabajo, de empleo digno y bien remunerado. Pedimos por las personas que han tenido entrevistas para que les salga un buen trabajo, por las personas que están en este momento pasando hojas de vida y demás. Luego de eso pedimos nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Por el casto corazón de San José. Ruega por nosotros. Oramos en esta quinta petición pidiendo a San José que no nos permita caer en los trucos de la adivinación y los engaños de la nueva era. Que San José rompa. Mira, yo estoy en la sexta. Pidamos en esta quinta petición por los vicios. San José, aleje de nosotros y nuestros familiares los vicios. Pidamos a San José que no permita que nuestros familiares caigan en la drogadicción, en el alcoholismo, en el juego. Pidámosle a San José la gracia de nosotros en este tiempo de Cuaresma cambiar esas cosas que nos alejan de Dios. Y pidamos en un momento nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Por el casto corazón de San José. Ruega por nosotros. Vamos ahora sí en esta sexta petición pidiendo a San José que no nos permita caer en los grupos de la adivinación, los engaños de la nueva era. Que San José rompa como pacto que hayamos hecho con los malignos, que destruya todo trabajo de brujería y hechicería contra nosotros. Y San José, aleje de nosotros cualquier don de ocultismo y no permita que seamos personas frágiles a estas tentaciones de buscar en personas, en adivinos, en hechiceros, en brujos, el mal para los demás y también en caer en poder controlar nuestro futuro con la adivinación, por las cartas, con el tarot, por la lectura del horóscopo y esas cosas. Pidamos juntos nuestro imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto, te amara por ti. Por el casto corazón de San José. Ruega por nosotros. Oh amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré la esperanza y la caridad. Oramos en esta séptima petición pidiendo a San José por nuestro país. Pidamos para que se acabe la corrupción. Oremos pidiendo a San José que bendiga nuestro país con fuentes de educación para todos, economía estable para todos, trabajo digno y bien remunerado para todos. Pidamos para que cese la violencia, que se acaben los robos, las bandas criminales, los secuestros, la guerrilla, el paramilitarismo. Oramos repitiendo juntos el imposible a San José por nuestro país. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Por el casto corazón de San José. Ruega por nosotros. Nos consagramos a la Virgen María en esta noche.
eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti se San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares, tú sabes hacer posible lo que parece imposible, protege y multiplica con pacto todos nuestros bienes espirituales y materiales. Los consagramos a San José. Padre mío, San José, Dios Padre te escogió, a María por esposa te dio, a Jesús como hijo concedió, y de su Espíritu Santo te llenó. Yo, miserable pecador, me confío a tu amor y te doy mi corazón, mi poder tener y placer para tu obtener de tus gracias, lléname al cielo, llévame del mal, protégeme, mis heridas sana, de tus bienes cólmame y en tu corazón guárdame. Queremos agradecerles por su compañía en esta noche. Los invitamos a que nos acompañen mañana nuevamente a las 8:30 de la noche por Facebook y YouTube. Las personas que no han hecho la consagración, otras que ahora están llegando a la consagración, la pueden empezar a hacer. Y bueno, se van adelantando para llegar al 19 de marzo bien preparados para la consagración de los 33 días de San José. Luego también nos prepararemos para el 1 de mayo. También es el día de San José Obrero. Queremos invitarlos también a que nos ayuden dándole me gusta a quienes están en YouTube a esta publicación, comentando la publicación. Es una forma de llegar a otras personas y evangelizar a quienes no conocen de San José. No todo el mundo conoce de San José y a veces entran a internet y bueno, pueden encontrar estas oraciones. Lo hacemos con mucha educación y humildad. Los esperamos mañana sábado nuevamente.
Dulce San José, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como fiel custodio que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. Los esperamos mañana nuevamente con la coronilla de los imposibles a San José. Dios los bendiga.